Bien, aquí estamos de regreso en este almuerzo de negocios, 12:52 minutos de la tarde de este viernes lluvioso sobre Santo Domingo, República Dominicana. Y mira, Rafael, estuve viendo, de hecho nos lo han enviado a través de nuestro chat en WhatsApp. Si usted quiere pertenecer a nuestro chat en WhatsApp, usted puede escribirnos al 809-345-9501 y lo agregamos en este grupo. Para que haya interacción, ¿no? Porque hay otros programas que tienen otra dinámica en donde es una conversación uno a uno. Para nosotros nos gusta tenerlo ahí junto para que se armen los debates interesantes. Sí. En un podcast, que es el podcast de los amigos de Bocao. De Bocao, sí. Ahora no recuerdo exactamente el nombre del podcast, pero es el podcast de Bocao. Usted busca a Bocao en Instagram y sale el podcast. Ellos hacen entrevistas muy interesantes a dueños de restaurantes, de diferentes lugares relacionados con el mundo de la gastronomía. Y realizaron una entrevista a un ejecutivo de Supermercados Bravo. Y ellos subieron un pequeño corte. Yo no he visto la entrevista completa ni he visto el podcast completo. Pero ellos subieron un corte donde decían que iban a lanzar en los próximos días, semanas, una cerveza sin alcohol. En el corte que uno puede ver, dice que es una tendencia que está creciendo mucho en el mundo y que es algo, no recuerdo las palabras exactas, es algo que nunca se ha hecho en República Dominicana o algo así. Y como yo soy la memoria histórica de los lanzamientos y de los productos en la República Dominicana, pues yo soy la memoria histórica de los lanzamientos de los productos. La enciclopedia. No, yo la enciclopedia era otro, que era un plebe. Sí. Pero yo soy la memoria histórica de los lanzamientos de productos en la República Dominicana. Yo le quiero recordar a ese joven, se expresa muy bien y que es ejecutivo de Supermercados Bravo, que ya en República Dominicana hubo cervezas sin alcohol que se distribuyeron de manera masiva. Y que hay diferentes marcas importadas de cervezas sin alcohol que se venden en la República Dominicana. ¿O es que se nos olvida que Cervecería Nacional Dominicana lanzó la cerveza Brisa, que era una cerveza sin alcohol y que fue un producto que no funcionó? Hay una Beck que es sin alcohol. Yo he visto varias. Hay la Heineken 0.0 no está en el país. Pero en la Florida fue que la vi. He visto por lo menos tres importadas sin alcohol. Y eso es lo que vende Sonchine. Que a través de la marca Bravo, la cerveza pueda tener una pegada. Eso es posible. Porque ellos han lanzado productos de mucha pegada. Y han tenido muy buena pegada. Porque el público del Supermercado Bravo es muy fiel a su marca. Y ellos han creado una legión de compradores, de seguidores, que les gusta mucho ir y comprar todos los productos de su marca. Eso yo lo puedo entender. Pero no podemos decir como que eso es algo que nunca se ha explorado en la República Dominicana. Porque sí se ha explorado. Sí se ha explorado. Y no ha generado volúmenes. Quizá lo que no se ha explorado es, y quizás le faltó esa parte al expositor, de una marca propia de supermercado de cerveza sin alcohol. Ah, no, pero imagínate. Ya eso es otra cosa. Exacto. Eso es otra cosa. Pero habrá que ver. El mercado de las bebidas alcohólicas es un mercado muy sui generis. Es muy particular. Muy particular. Porque yo te voy a decir algo. Ellos lanzaron
el vino Bravo. No lo han lanzado. No lo han lanzado. Ellos han lanzado la sidra Bravo. ¿Por qué? Porque las bebidas alcohólicas, y en este caso no, no sería alcohólica porque es una cerveza sin alcohol, pero ese tipo de productos tienen cierto nivel de aspiracionalidad. La gente siempre quiere consumir un producto que esté un poco por encima de lo que son sus posibilidades. Yo no me extrañaría de que haya gente que cuando la pruebe diga, pero mire, esto es un producto refrescante y no tiene alcohol. Sí. Hay que decir que el supermercado Bravo siempre ha apostado a un público que está relacionado con la espiritualidad. Sí. Que es un público cristiano. Eso mismo iba a comentar. Eso mismo iba a comentar. Que históricamente en su momento ellos fueron generando poco a poco, para este público que genera Ravelo, un pequeño portafolio de vinos que no tienen alcohol en distintas variedades, vino blanco, vino tinto. Y eso es un producto muy de nicho, un producto que ellos... ¿Tienen vino sin alcohol? Tenían en su momento. Yo no tengo tiempo. Okay. Tenían en su momento. Porque ellos tienen... Porque a mí no a estoy veces... hablando de marca propia. Yo estoy hablando de marcas que ellos importan. Pero a veces a mí me extraña un poco la incoherencia de algunas cosas que ellos hacen. Porque ellos se venden como un establecimiento y una empresa muy apegada a las palabras, a la palabra cristiana. Sí. Sin embargo, es uno de los supermercados que más variedad de vinos tinto y blanco tiene. Pero tiene alcohol. Pero tiene alcohol, licenciada. No, pero yo no estoy discutiendo eso. Pero no, pero tienen alcohol o no tienen alcohol. Los vinos tintos y los vinos blancos tienen alcohol. No, yo no estoy justificando. Lo que digo es que hay un poquito de incoherencia a veces. Entonces no importa que yo me siente con tres botellas de vino y me la beba y me embriague. O con ocho. Porque yo puedo. Aunque tengan 1.1. Yo puedo comprar una botella de tequila y beberme un sorbito. O puedo comprar tres botellas de vino y sentármela yo solo y beberme. Ellos fueron generando... Es que al final el problema no es la bebida. No, el problema es lo que tú hagas con ella. Sí. Y eso es lo que la palabra dice. Yo, compa, yo no me voy a meter ahí porque yo no soy Además, el grado de alcohol necesita una discusión más amplia porque también puede ser una política impositiva por parte de las marcas que ellos tienen. Ahí hay otras cosas financieras que hay que tratar. Pero independientemente... ¿Eh? Sí, claro. Ellos venden sidra sin alcohol. Eso yo lo sé. ¿Sí? Ajá. No. Ellos son cristianos. Cristianos. Pero bueno. Ojalá que el producto tenga éxito. Porque sería un renacer de una categoría que en su momento, vuelvo y repito... La misma Cervecería Nacional Dominicana lanzó la cerveza Brisa. Fue un in and out prácticamente. Y el producto duró muy poco en el mercado. Muy poco en el mercado. Me pregunta aquí Alejandro, ¿para qué quiero yo tomar una cerveza sin alcohol? Te comento que hay gente, que yo conozco personas, que son intolerantes al alcohol. Sí. Sin embargo, cuando están en reuniones sociales... No quieren tener que estar respondiendo a cada rato. De que, ¿y por qué tú no estás bebiendo? Pero bébete un traguito. Y no quieren tener esas discusiones. Entonces, ¿qué hacen? Van al supermercado, compran 2 y 3 botellas de cervezas sin alcohol y se sientan plácidamente con sus amistades a tomarse su cerveza de manera social sin alcohol. Porque el alcohol les hace daño. Así como hay intolerantes a la lactosa, hay intolerantes al alcohol, hay intolerantes al gluten, Así, hay personas que no pueden consumir alcohol porque su cuerpo reacciona muy mal. Bueno, pero yo diría que el embarazo es un periodo de tiempo muy corto en donde una persona pudiera, si no es muy impaciente, esperar. Pero si tú eres intolerante al alcohol, tú no puedes beber alcohol nunca en tu vida. No. Entonces hay gente que compra su bebida con alcohol. Hay personas también
que no les gusta cómo se sienten cuando toman alcohol, que pierden un poco el control, y lo que hacen es que toman eso. Eso se respeta y eso yo no lo voy a discutir, porque así como hay cosas, hay gente que le gusta el chocolate, hay gente que no le gusta el chocolate. Así hay gente que le gusta la fresa, hay gente que no le gusta la fresa. Vamos a esperar, vamos a ver el lanzamiento, vamos a ver qué tal les va con su cerveza sin alcohol, sí, de la marca Bravo. Yo no tengo unas grandes expectativas. No. Porque si yo voy a comprar una cerveza sin alcohol, probablemente me voy a ir a una marca que ya haga cervezas. Sí, porque es un mercado chiquitico. Pero que no se desarrolló. Vamos a ver qué ocurre. El tiempo dirá. Porque haciendo historia, moviéndonos 15 años atrás, donde vinieron todos estos productos como, diríamos, una innovación en su momento, que era cerveza sin alcohol. ¿Cuál era el brief de esto? Vamos a atacar de manera efectiva a los públicos religiosos, a los públicos intolerantes al alcohol, claro, a estas grandes reuniones, por ejemplo, que si vamos a hacer un encuentro evangélico o cristiano en el Olímpico, ¿qué vamos a beber? Vamos, sí, a beber esta cerveza. Exacto. En estos grandes eventos. Sí. Eso fue lo que se vendió. Como una bebida refrescante. Como una bebida refrescante sin alcohol que no causa ninguna situación. Que según los entendidos, que yo no puedo darlo como un testimonio porque no sé de eso, es más saludable que tomarse quizá un refresco. Exactamente. Entonces, todo eso fue lo que se vendió. El gran player de República Dominicana trajo su producto, tenía la distribución. No, lo fabricó. Lo fabricó. Porque Brisa era hecho aquí. Exactamente. Lo distribuyó, lo dio a probar al mercado. Inclusive se nos llevó al programa en aquella ocasión. Lo probamos muy bien, todo bien. Y eso quedó ahí. Ahí quedó. Se vendieron una cuanta caja, por supuesto. Una cuanta caja, sí. Mucha gente le gustó. Y ahí quedó. Sí, sí, sí. Y ahí quedó porque es que estamos hablando de que es un producto que viene con un input complejo, porque es una marca propia de un player que ese no es su core business, fabricar cerveza. Lo segundo, viene sin alcohol y ya eso te limita el mercado. Y lo tercero es que es reconquistar a un público que se perdió en el tiempo. 2011 fue que Cervecería lanzó cerveza Brisa. Sí, 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 sí. Lo recuerdo perfectamente. Sí, ahí estuvimos. Sí. Entonces. Pero bueno, vamos a esperar. Yo solo quise hacer esa aclaración. Sí. No es un producto nuevo en el mercado de la República Dominicana. Mira, ya ha habido aquí cervezas sin alcohol y no funcionaron. Y las que quedan, que son importadas, lo que venden son pequeñas cantidades. Mira, no me quiero retirar, aunque nos están haciendo señas. Ajá. Sin plantear este liazo. Porque es la segunda parte, según dicen los críticos y los expertos, del lío que se le ha armado a Bud Light con este tema de influencers, con este tema también de libertad en temas de inclinaciones sexuales, de transgénero. ¿Cuál es el caso? Ajá. Estamos hablando del gran gimnasio en los Estados Unidos llamado Planet Fitness. Sí. ¿Qué pasó con Planet Fitness? En Alaska, una mujer se ha quejado, es decir, una usuaria del gimnasio, una player de este gimnasio, se ha quejado de que se ha encontrado un hombre en el baño de las mujeres afeitándose, quitándose parte del vestuario, y la señora ha tomado fotos, ha hecho video, y fuera del supermercado, del gimnasio, sí, ha hecho una denuncia, okay, con todo esto. Planet Fitness, sí, ha tenido siempre una política abierta con relación al tema trans, al tema que tiene que ver con estas tendencias sexuales. ¿Y qué pasó? Le cancelaron su membresía a la señora y dejaron ahí al tipo trans. Las redes sociales se volvieron locas le ha armado un lío y busca cómo están los índices bursátiles del día de hoy. Porque eso va en caída libre. La foto original muestra a esta trans afeitándose y la señora ha salido en Alaska, fuera del gimnasio, a hacer un video quejándose en redes sociales
y se le revocó su membresía y dejó a la mujer trans no identificada que se quedara como miembro, utilizando su vestuario, quitándoselo y poniéndoselo en el baño de mujeres. Y 3% cayendo las acciones de Planet Fitness. ¡Tarán! Y el lío que tienen redes sociales no es pequeño, porque las quejas han venido y los debates han venido. Ellos han sido muy abiertos con todo este tema. Pero ellos pueden ser abiertos todo lo que ellos quieran, que le hagan un baño a los trans. Exactamente. Y las fotos muestran la indignación, lo que ha venido pasando. Y en concreto se ha armado un tremendo lío, porque ya está la gente diciendo que va a derogar su membresía. Membresía y que se van de ahí los heterosexuales. Que le dejen eso a los trans. Uepa. Lo mismo que pasó con Bud Light. Así mismo. Que todavía no se ha recuperado de ese lío. Así que Planet Fitness está en muy mal momento. Muy mal momento. Con todo este lío, manejo de crisis. Mm. Y como resultado, la caída de las acciones ya van, en el día de hoy, son como 400 millones que se han caído. Opa. Se ha caído. O sea que casi nada. Y las redes sociales cogiendo fuego. Yo no quiero estar en el... En los pantalones de los community managers de Planet Fitness, porque le están dando candela y hay unos debates ahí. Tú sabes que inmediatamente llegan los defensores, llegan no, los otros. Esos son temas que radicalizan mucho. Ahí están subiendo los videos del trans cambiándose, quitándose todas sus cosas. Ahí está el video, te lo voy a pasar, Pedrito. Ahí está el video. Pero cuidado con eso, que eso es violación de la intimidad de esa persona. Es decir, grabar una persona en un vestuario, en un baño, cambiándose y hacerlo público es una violación a la privacidad de esa persona. Sí, es verdad. Porque tú no puedes estar grabando a una gente. Tienes razón. Pues está bien, nada más, Pedrito, voy a mandar la foto. La foto de él afeitándose. Ok. Así que vamos a agradecer a Capcana. Vamos a agradecer a Capcana por... Este mundo no está viendo. Vamos a agradecer. En el gimnasio. En el gimnasio. No, el trans estaba haciendo ejercicio. Lo que pasa es que el trans, en vez de arrancar para el baño de los hombres, arrancó para el baño de las mujeres. No puede. Bueno, porque quizás tenía mucha barba y tenía otro compromiso. Él se estaba afeitando y la señora se ha encontrado dentro de este baño. Llévate esto, Julio. Se ha encontrado este hombre. Mira, llévate.